Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo un top 10 de mis productos favoritos de Givenchy. Givenchy es una marca que a mí me gusta bastante. Pese a que no la veo mucho por aquí por YouTube, no la veo, que no la recomiendo mucho, encuentro que sus productos tienen una calidad espectacular. Vamos a empezar. Todos los productos que voy a mencionar los tengo ya aplicados en el rostro para que puedan ver cómo se ven. Así que para no alargar mucho esto, vamos a empezar. Para empezar, quiero empezar con mi base de maquillaje favorita de la marca, que es la Matissimmee Velvet. Es una base de maquillaje de un acabado mate aterciopelado hermoso, como pueden ver. Es una base de maquillaje de esta base de maquillaje que son mate, pero no un mate que te chupa la vida, sino un mate bonito, un mate aterciopelado. Pese a ser una base de maquillaje mate, es una base de maquillaje que no tiene esa cobertura alta y pesada que tiene la mayoría de bases de maquillaje mate, sino que tiene una cobertura de ligera a media muy bonita, siento que te oculta muy bien las imperfecciones, pero sin dejarse de ver tu piel a través de ella. En realidad tengo mucho tiempo utilizándola, pero no la saco mucho aquí en los videos porque considero que la cantidad de tonos que tiene es muy poca. Creo que son unos 7 tonos en total, porque considero que para una base de maquillaje de alta gama es muy poquito. Pero la fórmula y cómo se desenvuelve la base en sí es espectacular. Así que en realidad sí la recomiendo mucho. El siguiente producto ya me han visto mencionarlo en el canal muchísimas veces. Y es el polvo suelto de la marca, el Powder Premier. Es un polvo suelto, traslúcido, espectacular. Es el polvo más fino que he podido utilizar. E incluso todas mis amigas que se lo he recomendado lo empiezan a utilizar y no lo vuelven a cambiar tampoco. Es mi polvo de maquillaje favorito. Tiene una fórmula mate, pero no un mate que te reseca, sino un mate que te deja la piel como un velo empolvado muy bonito. No se ve, no se siente. Y es de estos polvos que te sella y en realidad te sella la base por muchas horas. Aparte de ser mate, también es un polvo que tiene compuestos hidratantes, así que es un muy buen producto, un súper recomendado también. El siguiente producto es el Prisme Visage, que es un polvo de maquillaje que viene, trae una brocha, por cierto, que es muy buena para cuando estás en la calle retocarte durante el día. Es un polvo que viene en diferentes tonalidades. Yo escogí el tono 01 Muselina Pastel, que viene en estas 4 tonalidades, que ayudan a difuminar las imperfecciones y a corregir con el color que tiene. Lo que más me gusta de este polvo es que tiene un acabado mate luminoso muy bonito. Me gusta mucho para sellar debajo de los ojos la zona de la ojera, porque encuentro que deja un acabado muy hermoso debajo de la ojera. Y también lo utilizo mucho para retocar cuando estoy en la calle y ya me sale un poquito la grasita, lo utilizo para retocar. Te da este acabado mate, te absorbe la grasa, pero te deja la piel hidratada y muy hermosa. Otro producto que me gusta mucho, y creo que ya lo he sacado en un video, es el bronceador de Givenchy. Este es Le Season. Este bronceador es una edición especial, que es así con floreado muy hermoso. Pero la fórmula es la misma fórmula del bronceador fijo de la marca. Es un bronceador de esos que lo puedes utilizar y nunca te vas a pasar por más que apliques. Porque hay bronceadores que no te puedes pasar, ya que el tono es un tono muy, muy claro, un tono muy hermoso. Sí te da ese bronceado espectacular, pero no te deja manchones, no te deja la piel naranja. Es un bronceador muy hermoso. Y aparte es un bronceador satinado, que deja ese tono satinado a la piel preciosa. Como pueden ver, es hermoso el tono de este bronceador. Es uno de los bronceadores que más recomiendo. Si tienes piel de clara a media, es espectacular para ti. Otro producto que me gusta mucho son los Ten Couture, los Shimmering Powders. Estos son los iluminadores. Estos iluminadores son muy hermosos. Yo tengo en mi poder el tono dorado porque es el que más me gusta. Este iluminador es súper reflectante, súper metálico, súper bonito. Son de estos iluminadores que reflejan la luz de una manera muy hermosa. Sí tiene poquitas micropartículas de glitter, pero son prácticamente imperceptibles. Y es muy hermoso este iluminador. Para finalizar con los productos de rostro, tengo aquí el Prisme Blush. Este producto es un rubor. Así, muy hermoso. Viene en dos tonalidades, una un poquito más rosada o un poquito más coral. Este es más para iluminar y este es más para rubor. En realidad me gusta mucho. Es un rubor que no tiene un pigmento, es muy espectacular, pero me gusta el acabado que tiene. Tiene un acabado satinado muy bonito. En especial cuando yo los utilizo los dos juntos y me gusta mucho el tono que tienen.
Porque es como si ese color así natural, rosado, bonito, saliera de tu piel, que es especialmente lo que yo busco en un rubor, que el color se vea como si fuera un color que sale de mi piel. El tono, como pueden ver, es un tono muy hermoso. De máscara de pestaña, esta es una mini talla de la Noi Couture. Esta máscara de pestaña, cuando la empecé a utilizar, me impresionó desde la primera vez, ya que es una máscara de pestaña que separa, alarga las pestañas, pero no las apelmaza. Las pestañas quedan todas muy separadas, muy largas y muy bonitas, pero no quedan juntas, no quedan pegadas, no quedan apelmazadas. El cepillo es un cepillo bastante particular, que agarra cada pelo de las pestañas, te lo envuelve, te lo carga de producto, pero te lo deja muy separado. Esta máscara de pestañas, si te gustan las pestañas largas y separaditas, es la que más te recomiendo. Es muy buena máscara de pestaña. Productos de labio en total tengo tres. Para empezar, quiero empezar con este que ya lo mostré en un video, que es el gloss Interdict Revelador. Este gloss es un gloss transparente, pero al aplicártelo en el labio se pigmenta con tu pH y te da un tono rosado muy hermoso. Es un gloss hidratante y muy bonito. A mí en realidad me gusta mucho. Si te gustan los gloss que no sean pegajosos y que aparte te den ese tono solamente natural, este es tu gloss. También tengo el Rogue Interdivinil en el tono 16, que es el Noir Revelador. Este labial es parecido ya al que he mostrado de Guerlain, que es el Black Perfecto. Es un labial que se pigmenta con tu pH para darte un ahumado muy hermoso y especial para tu tono de piel. Es un labial que me gusta mucho, es un labial súper hidratante y que da ese tono ahumado muy bonito. Te hace ver como si, como ese algo espectacular, ese labio muy sano, muy hermoso y así como ahumadito. Es muy recomendado, es un labial muy bonito y aparte súper hidratante. Y mi producto favorito de labios de la marca, que es el Le Rogue Perfecto en el tono 01. Este labial, pese a que tiene una presentación muy hermosa, muy bonita, muy espectacular, es un labial muy de llevar en el bolso, es un tono así rosadito, muy lindo, que se pigmenta con tu pH, pero lo que más me gusta de este labial es que es un bálsamo súper hidratante. Tiene los labios agrietados, tiene los labios muy secos. Este producto te va a recuperar tus labios y aparte de eso te va a dar un tono muy hermoso. Es un labial para retocar que me encanta, me fascina. Ya de esta es la segunda barra que llevo. Siento que hay muy pocos del mismo estilo que pueden igualar esta fórmula y la presentación es que es de 10. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado mis favoritos de Givenchy. No olviden suscribirse a mi canal y darle me gusta a este video si les gustó. Muchísimas gracias por verme, hasta el próximo video. Bye.